Hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más sean ustedes bienvenidos a De Música y Ciencia. En esta ocasión queremos aprovechar la oportunidad de invitarles a nuestro canal para que puedan ver el contenido de nuestro canal y disfrutar de estos videos y estos tutoriales que estamos haciendo. Así que le pedimos que se suscriban, que nos den like, que nos den su comentario para que puedan ver nuestra página y puedan darnos su opinión sobre el trabajo que estamos haciendo. De Música y Ciencia es una página que se encarga básicamente de hacer tutoriales de manera gratuita para toda la familia con contenido de calidad. Tratamos de llevar a cada persona un contenido sano. Así que les pedimos que nos den un like para nosotros poder seguir adelante y que se suscriban para que puedan tener acceso a todos estos videos que estamos haciendo. Así que en esta parte, que ya estamos arribando a la parte novena de este curso de Camtasia, vamos a dedicarlo a lo que son los cursores, el llamado Cursor Effect. Abrimos nuestro programa, nos vamos al menú Inicio y nos vamos a Camtasia Studio. Hay un error acá. Nos vamos al menú Inicio, Camtasia Studio. Ok, como siempre, cerramos. Y aquí estamos en Camtasia Studio. Fíjense, es importante decirle, estamos casi llegando al final de este curso. En este momento esta parte está dedicada a lo que son el cursor efecto. Cuando yo le doy a cursor efecto, fíjense que dice, prácticamente no tenemos ningún contenido. Si yo me pongo ahí, me daba más o menos una muestra de lo que hace el cursor efecto. Pero fíjense, dice Select Echo Rec or Track Recording on the Time Media to Enable Cursor Effect. Es decir, para que el cursor efecto, valga la redundancia, tenga efecto o pueda trabajar, tiene que haber sido seleccionado un contenido de la línea de tiempo que haya sido previamente grabado con Camtasia Studio. Es decir, eso significa que si yo grabo un video AVI o un video de MOV por allá y lo traigo, o qué sé yo, otro video más, un video con otro formato de eso que nos gusta, MP4, lo grabo con otro programa, al traerlo a Camtasia yo no puedo agregarle esos efectos que le ponemos, por ejemplo, de que el mouse tenga diferente forma, diferentes líneas, el tema de los sonidos, de la selección y todo eso. Es decir, ese efecto cursor no se va a reflejar en nuestro video. Sobre todo, como hemos dicho, es importante porque si nosotros estamos haciendo tutoriales, a veces queremos señalarle a las personas a dónde estamos trabajando, como cuando nosotros estamos haciendo una presentación en vivo y tenemos un cursor ahí, una lucecita roja señalándole a las personas en dónde estamos para que llamarle la atención. Entonces, en este caso, el objetivo de usar el cursor effect es precisamente eso, de llamar la atención de los estudiantes para que puedan escuchar y ver lo que uno en ese momento está explicando y se concentren en eso y puedan entender mejor. Así que, como dice acá, que para poder tener efecto yo tengo que tener un contenido CanRec, entonces yo debo de ir acá y buscar un contenido CanRec. Si yo le doy aquí donde dice Click Bin y yo le doy, por ejemplo, a importar media, y yo me voy en el escritorio a donde yo he estado trabajando con el curso de Camtasia, en este caso yo podría tomar, digamos, el anterior. Fíjense que yo tengo este archivo que tiene más o menos la forma de una película en rojo. Fíjense, yo le voy a poner al mouse ahí. Usted ve que dice tipo Tech Smith Recording. Es decir, que de Camtasia Studio. Entonces yo puedo agarrar ese proyecto
en este caso ese video, ese contenido, y traerlo aquí a esta parte del clean bin, pasarlo a la línea de tiempo, ponerlo en la línea de tiempo, fíjenselo ahí, y ya una vez que yo le doy doble clic a ese material, automáticamente me aparece el efecto. Fíjense, en este video yo tengo la parte del sonido en la, aquí abajo, y tengo aquí la parte del video que está grabada aquí, así que aquí hay dos sonidos. Pero a mí no me interesa mucho eso, sino lo que me interesa es que en lo que yo voy reproduciendo el video y el video va teniendo los cambios de lo que yo estoy mostrando, se vaya mostrando en este video el efecto del cursor. Básicamente el efecto del cursor nosotros lo trabajamos desde el principio, ya tanto cuando estamos grabando el video o cuando vamos a comenzar a editar el video. Es decir, que no importa que yo lo haga al principio o al final, lo importante es que para aplicar el cursor efecto yo tenga un contenido CanRec, es decir, que sea Camtasia Record, para poder usar este efecto. Recuerde, si no es CanRec su video, usted no puede hacerlo. Si usted no lo grabó en Camtasia, no puede utilizar esta función. Muy bien, dicho esto, miramos nuestro video, lo seleccionamos y nosotros podemos, como lo vamos a utilizar en todo lo que es el video, nosotros tenemos un solo video. Entonces, las acciones que vayamos a seleccionar ahora se van a aplicar al video entero. Es decir, si yo quiero en este momento, por ejemplo, agregarle animación a mi video, y en este caso la animación que yo quiero es que el cursor sea un poquito más grande, vamos a ponerlo acá. Ustedes ven cómo va a ponerse más grande. Y además de eso, quiero agregarle ese color amarillo del cursor que me va a aparecer en todo el video. Fíjense, ya se aplica. Yo voy a ir moviendo la línea. Fíjense cómo va apareciendo el cursor con la línea amarilla. Lo pueden mirar, lo podemos mirar aquí en el preview. Ustedes pueden ver. Es decir, que del principio hasta el final yo estoy mirando el cursor. Puedo cambiar, voy a agregar, a poner un poquito más grande para que te vean la diferencia, un poquito más grande, y en vez de amarillo vamos a agregar la segunda opción, Spotty. El Spotty lo que hace es que me destaca la parte que estoy señalando y la otra me la pone un poquito más oscura. Vamos a ver esa acción en el video. Miren aquí a la derecha en el previsualizador, en el canvas, para que ustedes puedan ver cómo que se dé el efecto. Como acá, miren ahí moviéndose, podemos ver que donde lo que quiere señalar lo destaca con la luz. Ese es un efecto interesante. Otro que tenemos acá dentro de eso es este, es decir, que como una especie de zoom a la parte que me quiere destacar. Esta parte hay muchas personas que le gustan usar. Yo más bien me gusta utilizar la parte amarilla. Fíjense acá. Aquí, por ejemplo, en una superficie blanca no se nota mucho. Habría que agregar el tamaño, pero sí se ve. Y lo podemos ver cómo se destaca y hace como un movimiento dinámico. Es decir, que ese también puede ser utilizado. Yo, como le dije, a mí yo prefiero siempre agarrar el amarillo para destacar mi video y agregar y poner esto más grande, o puede ser que lo ponga un poquito más pequeño, porque a veces cuando lo ponemos demasiado grande nos molesta y nos oculta cosas que a nosotros nos interesan que los usuarios puedan mirar. Esto es en cuanto a lo que tiene que ver con el efecto del ratón. Hay otras opciones que tienen que ver con el clic derecho y el clic izquierdo. Por ejemplo, left click effect. Efecto del clic izquierdo, hay un sonido, un ring, un run y un replay. Son efectos que podemos agregar. Por ejemplo, fíjese, cuando yo le doy a ring, fíjese que se puso como una marquita roja.
o como una especie de hundimiento, se ve, o como una especie de onda. Es decir, yo puedo utilizar efecto o no, vamos a quitarlo. Entonces, eso es para lo que sería cuando yo doy un clic izquierdo. Cuando doy un clic derecho, hay varios efectos también. Míralo aquí. El ring es azul. El warp es como de color violeta. Y el replay es como una onda también, muy parecido. Entonces yo puedo hacer esas dos cosas de tal manera de que cuando yo use el izquierdo me dé un efecto, cuando use el derecho me dé otro efecto. Pero eso siempre queda a opción de las personas. También el sonido. Yo puedo hacer que cuando yo dé un clic derecho, un clic izquierdo, haya un sonido del mouse que se escuche. Para mí particularmente no me gusta porque lo siento que es desagradable. Generalmente no utilizo esta opción. Esta opción para mí es negativa porque muchas veces hay personas que están escuchando los videos y lo están viendo a través de sus celulares con sus audífonos. Entonces esos clics a veces que suenan un poco duros lo desconcentran y le hace daño. Prefiero no utilizar entonces esta opción y yo les recomiendo a ustedes también no usar esta opción. Aquí no hay más nada que decir con relación a esto. Simplemente, como les decía, ustedes eligen su efecto y simplemente el efecto se va a visualizar en todo su video. Así que muchas gracias, mis amigos. Eso es todo por hoy. Ya el próximo tema será Visual Properties. Estaremos hablando ahí sobre este tema tan interesante de Camtasia Studio. Le pedimos, como siempre, que pasen por nuestra página de Música y Ciencia, hacer un like en el video en YouTube, suscribirse lo que aún no lo han hecho, y recuerden que para nosotros es importante su opinión. Así que comenten los videos y dennos su parecer, díganos qué cosa debemos mejorar. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Bye.